Entonces, la filósofa y el jurista. Estimado amigo, me gustaría que me ayudaras a comprender qué es el pluralismo jurídico y por qué los juristas críticos como tú consideran que es importante para contribuir a la defensa de las comunidades indígenas de nuestro país. Te lo pregunto porque he escuchado que el pluralismo jurídico clásico, de acuerdo con De Sousa Santos, se ocupa del estudio de sistemas jurídicos distintos al sistema dominante. Empero, estos derechos no son revisados en sus términos, sino que son vistos desde las concepciones del derecho dominante que realiza un ejercicio de reconocimiento y que este es un reconocimiento desde la dominación. Comencemos por explicar qué se entiende por pluralismo jurídico, ¿te parece? Me parece muy bien. El pluralismo jurídico, en términos de Correas, es entendido como la diversidad de sistemas normativos que coexisten en un mismo territorio y que reclaman obediencia, haciendo tambalear la paz del sistema jurídico único, mostrando una lucha entre sistemas sostenidos por grupos contrarios. Sin embargo, los juristas tradicionales se niegan a ver esta realidad en razón de que han sido educados para reconocer un solo sistema normativo. La cultura jurídica aprendida en las facultades de Derecho es una cultura estatista y monista. Esta ideología se enseña de forma subrepticia, no teorizada, pero es muy efectiva. Ahora pasemos a lo del reconocimiento desde la dominación. ¿Te parece? De acuerdo. Yo soy el que yo más. Si bien el reconocimiento propuesto por el pluralismo jurídico clásico llamas, puede implicar un reconocimiento jurídico desde la dominación. El mismo es indispensable para limitar la hegemonía del sistema dominante sobre los sistemas dominados, por ejemplo. Si las normas de las comunidades indígenas de nuestro país dejan de ser vistas como usos y costumbres y fuesen reconocidas como sistemas jurídicos alternativos, podrían dichas comunidades protegerse de las arbitrariedades del sistema jurídico estatal. Se me ocurre que para tratar de superar el reconocimiento desde la dominación y al mismo tiempo conservar el propósito de limitar la hegemonía, podríamos auxiliarnos del reconocimiento recíproco. ¿Cómo? Reconocer en términos de Hegel significa considerar al otro como mi igual, considerar que sus opiniones, sus sentimientos, sus valores, su modo de la vida es tan valioso como el mío y por tanto que puede enseñarme algo. Pero eso es muy difícil, sino que imposible, pues el sistema jurídico dominante se cierra a la tradición indígena por considerar que sus críticas son arbitrarias por atacar la libertad individual. Además, el mundo indígena se cierra a la modernidad cuando considera que la enajenación pone en riesgo la solidaridad comunitaria. La sociedad moderna capitalista otorga libertades individuales. Pero en abstracto, y por ello esa libertad se ha transformado en utilidad o competencia permanente. En cambio, el mundo indígena es solitario. Al interior, pero hacia el exterior, la comunidad indígena es arbitraria, pues se presenta como pura e incólume. El mundo indígena niega cualquier virtud al mundo moderno capitalista, tachándolo de egoísta e intolerante. El mundo moderno, por su parte, considera que las comunidades indígenas son un obstáculo para el progreso social, económico, político y cultural. Por eso, para las minorías étnicas, la reivindicación de su identidad cultural es su único medio de supervivencia. Eso es falso. Lo que se necesita es modificar los principios de convivencia social sin imponer posturas de relativismo cultural. Por el contrario, aceptar principios de convivencia universalmente válidos que impidan la instrumentalización de los más débiles, por lo cual es necesario que dichas minorías étnicas se homogeneicen con el resto de la sociedad. Pero la universalización que implica la homogeneización de las minorías étnicas no implica su instrumentalización por parte de la cultura dominante. Si las minorías étnicas deben necesariamente homogeneizarse, como dices, se les va a instrumentalizar, se les va a ningunear, pues se considera que ellas no tienen nada valioso que aportar, por lo que esa universalización no sería tal, o bien sería una universalización abstracta. El comunitarismo defiende un particularismo moral, negando con ello el universalismo. La modernidad hace lo mismo en todo caso. No me dejaste terminar.
Lo universal concreto, real, para serlo, debe contener lo plural, lo relativo, pues de no contenerlo no sería universal, sino particular. Si lo universal contiene lo plural, entonces es universal abstracto, de tal suerte que para que podamos tener valores de vigencia universal necesitamos de lo particular. Tanto el mundo indígena como el mundo capitalista defienden un universalismo abstracto, es decir, particular. Necesitamos modificar los principios de convivencia social para evitar la instrumentalización de los más débiles y la forma de hacerlo es escuchándolos y tomándolos en cuenta al momento de modificar dichos principios de convivencia moral. El problema es que el liberalismo ha generado un individuo moral abstracto que no está fuertemente vinculado con la comunidad y que por tanto no puede ser un agente moral, ya que los valores morales son aprendidos en el contexto social. Pareciera que el comunitarismo quiere diluir al individuo en la comunidad. No, no es eso. Es que el hombre moderno es un ser sin vínculos, sin lazos sociales fijos y duraderos. Las relaciones sociales y sus acuerdos son frágiles, líquidos, por lo que es posible librarse fácilmente de ellos. Estás olvidando que las personas, como dice Habermas, nos individualizamos socialmente. Necesitamos la comunidad porque somos individuos, y somos individuos porque vivimos en comunidad. La crítica que hace el comunitarismo a la enajenación de la sociedad moderna capitalista, sin distinguir la libertad, se convierte en otra enajenación, en tanto que el desprecio que el individualismo hace de la solidaridad confundiéndola con la crítica arbitraria, se convierte en otra arbitrariedad. Tanto el mundo indígena como el mundo moderno capitalista generan personalidades incompletas, monológicas o incapacitadas para el diálogo, y solo mediante la intersubjetividad y el reconocimiento recíproco pueden constituirse como personas ampliadas, en términos de Habermas, o personas que hablen el lenguaje de la solidaridad y la crítica, en términos de Hegel. ¿Pero no crees que ese reconocimiento recíproco en sí mismo es muy débil para contrarrestar la hegemonía y proteger la intersubjetividad? El derecho puede ayudar a fortalecer la intersubjetividad en el mundo indígena y en el mundo moderno capitalista y a conformar una convivencia multicultural entre la sociedad moderna y el mundo indígena. ¿Cómo? Identificando en el mundo indígena y en el mundo capitalista tanto sus aspectos positivos como negativos, podemos llegar a un reconocimiento ético que nos permite instaurar no solo un pluralismo jurídico, sino un diálogo intercultural, garantizado mediante una democracia deliberativa sostenida en los principios del respeto universal y el principio del discurso, en términos de Habermas. Estos principios pueden tener distintas características normativas constitucionales. Por ejemplo, ¿recuerdas a qué se refiere Ferrajoli con el paradigma de la democracia constitucional? Sí, sí lo recuerdo. ¿Quieres hacernos el favor de explicarnos? Claro. El paradigma de la democracia constitucional, dice Ferrajoli, es un proyecto en curso que debe encaminarse a la garantía de todos los derechos de libertad y derechos sociales, a la garantía de los derechos frente a todos los poderes públicos y privados, y a la garantía ante todos los niveles, tanto nacional o internacional. El constitucionalismo debe ser liberal y social, de derecho público y de derecho privado, estatal e internacional. Un medio para alcanzar esta ampliación de la democracia constitucional pueden ser los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales pueden ser al mismo tiempo la condición y el resultado de un reconocimiento jurídico-ético y de un diálogo intercultural que nos permita constituirnos como personas completas. Los derechos fundamentales contienen en potencia tanto el lenguaje de la solidaridad del mundo indígena como el lenguaje de la libertad de la sociedad capitalista. El constitucionalismo y el universalismo de los derechos, dice Ferrajoli, son una garantía de multiculturalismo. Entre los derechos de libertad se encuentran contemplados los derechos a la propiedad y a la cultura. No debemos olvidar que el primer derecho de libertad que se reconoce históricamente fue el derecho a la libre conciencia, encaminado a garantizar la convivencia de culturas y religiones diversas. ¿Recuerdas qué dice Habermas con relación a la tolerancia religiosa? Sí, sí lo recuerdo. ¿Nos quieres hacer favor de explicarlo? La tolerancia religiosa, dice Habermas, puede ser vista como precursora de los derechos culturales. Exacto. La tolerancia religiosa puede servir como modelo debido a que pone de manifiesto el derecho de las minorías a la inclusión.
Los derechos culturales, lo mismo que la libertad religiosa, garantizan un acceso igualitario a los diferentes mundos de la vida de los ciudadanos que son indispensables para la constitución de su identidad personal. Pero la coexistencia igualitaria de derechos diferentes mundos de la vida no podría generar una segmentación social. Por el contrario, la coexistencia igualitaria de derechos de diferentes mundos de la vida necesita de una integración de los ciudadanos en una cultura política compartida. Todos los ciudadanos de una misma comunidad política tienen o deben tener garantizada de manera igualitaria el derecho a elegir producir o no sus diversas culturas, con los límites que se establezcan en la Constitución, que será el fundamento y garantía de este y todos sus derechos. La libertad del mundo moderno, al estar mezclada con la enajenación, es una libertad abstracta. Una manera de concretar la libertad moderna puede ser auxiliándose de la solidaridad indígena. Pero como la solidaridad del mundo indígena se manifiesta primordialmente hacia el exterior de las comunidades, necesitamos que dicha solidaridad se extienda hacia el exterior para lograr un diálogo intercultural, lo cual puede conseguirse si la libertad funge como garantía de dicha solidaridad. Ya entiendo. La solidaridad puede determinar a la libertad como libertad concreta, y la libertad concreta puede redeterminar a la solidaridad como diálogo intercultural. Exactamente. En la medida en que la libertad del mundo capitalista y la solidaridad del mundo indígena dejen de ser interpretadas como opuestos y por el contrario se utilicen como medios de garantía recíproca, podremos ampliar el pluralismo jurídico a una democracia constitucional, liberal y social. Muchas gracias. Ya que vino hace algún tiempo y sigue siendo válido.